Con estas piezas musicales del cuarteto estudiantil, homenajearon a más de una veintena de maestros que han dado su vida por la educación en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La Rectoría Central de la UAPJO reconoció con medallas y estímulos por antigüedad al personal docente de esta máxima casa de estudios, entre ellos el doctor en Derecho Óscar Javier Jarquín Rodríguez, por su destacada trayectoria de más de 30 años como catedrático. Es Óscar Javier. Estos reconocimientos que se otorgaron a docentes de diferentes facultades con más de 20, 25, 30, 35, 40 y más años de experiencia académica son un ejemplo de que la universidad sigue siendo una institución prestigiada y formadora de grandes talentos. Esto a pesar de la crisis económica de la que ha sido víctima, afirmó Eduardo Bautista, rector de la UAPJO, quien entregó estos estímulos y colgó la medalla honorífica a cada uno de los homenajeados. Particular reconocimiento a ustedes, profesores, profesoras, que tienen una trayectoria de 20, 25, 30, 35, 40 y más años al servicio de nuestra máxima casa de estudios. Ante las denostaciones constantes que recibe nuestra universidad, son los hechos los que nos dan voz. Y no solamente los hechos, no son discursos vacíos, es trabajo de toda una vida dedicada, no solamente al servicio de nuestra universidad, no solamente a la formación de nuevas generaciones, sino es el trabajo de las universitarias y los universitarios escribiendo la historia de Oaxaca. El doctor Óscar Javier Jarquín agradeció dicho reconocimiento que representa un gran beneplácito, pues se reflejan los frutos positivos de su carrera. Prueba de ello son las grandes generaciones que se han forjado desde que esta universidad consiguió su autonomía. Pues se reconoce la tarea cotidiana que hace un profesor en aras de servir a la Facultad de Derecho, en este caso, como soy docente universitario en la Facultad de Derecho, y sobre todo porque en lo particular a mí me ha tocado pues atender a todas y cada una de estas generaciones por ese espacio de tiempo que estamos mencionando en quinto año. Hoy son por semestre, noveno y décimo semestre. En cualquier forma que sea, pues es una satisfacción profesional enorme de poder cumplir con el deber que de antaño en mi formación académica profesional, cuando verdaderamente pues había una simbiosis muy específica entre alumno y profesor, esto es, en otras palabras, había una coordinación vinculada estrechamente entre el aprendizaje y la enseñanza. El doctor en Derecho, oriundo de Miahuatlán de Porfirio Díaz, sintetizó parte de su formación académica y de los logros que ha obtenido a lo largo de su carrera. Contar con 30 años al servicio como docente, al servicio de la universidad, la nuestra, la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Esto pues nos llena de un orgullo muy legítimo, muy sano, no sin intereses mayores que atender al alumnado, que atender a la comunidad universitaria, y pues ese es el, creo yo, el logro más orgulloso que puede uno sentirse como profesor universitario. Sí, egresado soy, bueno, soy oriundo de Miahuatlán, Oaxaca, y terminando la primaria me vine aquí a la universidad. Soy ahora sí auténtico universitario desde que se impartía el bachillerato general de 5 años en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. En ese entonces no se había adquirido la autonomía porque fue hasta 1972. Entonces ahí estudié la secundaria, la preparatoria, salvo un año que estuve en la UNAM. Me regreso acá, termino la licenciatura y posteriormente, años después, realizo un posgrado en maestría en Derecho Constitucional y doctorado en la misma rama del derecho.
Con información de Deimo Sánchez e imágenes de Alfonso Morales, MVM Televisión.